Después de 2 años, la Liga Latinoamérica volvió a jugar una final presencial. ¡Argentina! Siento que Argentina es un país sede muy positivo. Los fans de este país son muy apasionados, así que me da gusto que sea acá donde toque jugar final presencial. Los equipos llegaron a esta gran final por caminos distintos. Todo se define en un mejor de 5. ¡Que explote Buenos Aires, Argentina en esta Game Machine! ¡Porque nosotros nos unimos dentro de la mitad! Esto es como el clásico Estral, el clásico carril inferior que dos contra dos van a ganar. ¡Cuidado que el límite llegó! ¡Aparece el pilar de mugre! ¡Mira que toma esta parte! Total Play de esta serie de esta... Muy emocionante, es como cuando haces una buena jugada puedes escuchar como el público le gusta, incluso si no entiendo lo que dicen lo escucho y como que me motiva a darme la mano. Lo hace excelente. Lo estoy y diciendo. Quiere decir de nuevo lo mismo. Mira cómo celebra. Mira cómo celebra el dominicano. Se acaba de llevar el asesinato de Lesa, la milanesa que acababa. Demaze, que está en Match Point en contra de Estral Esports. Esta podría ser la última partida de la apertura de la LLA. Con la serie 2-1 y Match Point para Ace, el local no quería perder frente a su público y lo dejó todo en una última jugada. ¡No! ¡Ay, vivo! ¿Y qué tiene? ¡Comienza a emocionarse vivo y córrele! ¡Asesinato triple por parte de Ace! ¡Hácelo! Y simplemente porque tenemos un argentino, es porque tenemos a Espada de Estral. ¡Con azul tenemos! ¡GT! Para Estral, que no van a dejar que Ace repita de nuevo el 3-1. Les quiero recordar que es la última partida. Que no tiene miedo a nada, dando cara con Mordecai. ¡Dimitri a Demaze se consagra como el mejor equipo de Latinoamérica frente a más de 3.000 personas. La Nacional Mexicana será también el sprint de que ganen la LLA. Señoras y señores, aquí hay sueños, aquí hay metas, aquí hay campeón 3.